Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente. Pues tenemos un acto más en el marco de la ponencia del 40 Congreso del Partido Socialista, que tengo el honor y la responsabilidad de coordinar junto con Hanna Yalul y de elaborar con 12 compañeros de gobierno en Baleares que es además quien le toca realizar este capítulo de un tema que es importantísimo, que es el tema del medio ambiente, que además hoy conmemoramos, junto con dos mujeres socialistas que de esto saben muchísimo, ¿no? Que hoy prácticamente vamos a venir también, ¿verdad? Estábamos diciendo a Aina y yo, vamos a tomar notas principalmente para la ponencia. Así que, Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, y Cristina Narbona, vicepresidenta del Senado y presidenta del partido, ¿no? Así que, vamos a tener hoy una charla en este ejercicio que estamos haciendo de pensamiento colectivo dentro del partido, pero escuchando también mucho a la sociedad, porque en definitiva lo que buscamos también con esta ponencia es dar la respuesta que nosotras y nosotros queremos dar, una respuesta progresista, con justicia social, a los grandes retos que tenemos como sociedad entre manos. Y sin duda este es el de la transición ecológica, es el reto en mayúsculas, porque es el gran reto, una transición que tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Como se puso de moda en este tiempo esta idea de que no tenemos planeta B, es verdad, no tenemos planeta B, entonces es una transición que tenemos que hacer, y lo que tenemos que conseguir es sobre todo ver cómo la hacemos, ¿no? De qué manera la hacemos para no dejar a nadie detrás, no dejar a ningún territorio detrás, hacerlo con justicia social, haciendo que la ciudadanía también se involucre en este proceso. Así que yo no voy a ocupar más tiempo, estoy deseando escuchar lo que Aina, lo que Cristina, lo que Teresa tiene que contarnos, así que cuando quiera, Aina, tienes la palabra para ir contándonos qué avances tienes en el capítulo de la ponencia. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Lina, coordinadora. Me he marcado aquí el tiempo porque creo que es muy bueno que lo tengamos así controlado y nos demos más tiempo para poder hablar todas. Para mí es un gusto ser coordinadora de este área y es un lujo compartir acto con la coordinadora, con nuestra vicepresidenta y con nuestra presidenta del partido. Así que estoy muy agradecida a la Ejecutiva Federal por la confianza depositada en mí para coordinar este área de la ponencia, ¿no? Al final es un trabajo colectivo y por eso quiero empezar agradeciendo al secretario federal, a Hugo Morán, por haberme ayudado muchísimo, a los grupos de trabajo activos de nuestro partido, con todo ese montón de personas simpatizantes, activas y activistas, que nos ayudan también a facilitar contenidos y a poder ir construyendo esta ponencia. Y, por supuesto, al Gobierno, que tiene una tarea inmensa, pero que está haciendo un montón de cosas y, además, para bien. Así que esa es quiero que sean mis primeras palabras. Y de todos esos agradecimientos, no sé qué tal le va a sentar, pero quiero hacer uno muy particular. Y es a Álvaro Abril, por el trabajo inmenso, por ayudarme, por acompañarme y por acompañarnos siempre. Así que muchas gracias, Álvaro. Mira, un aplauso, te lo vamos a dar. En el fondo, en esta ponencia marco que vamos a tener, cuando la tengamos, porque estamos en un proceso muy preliminar y muy abierto, es decir, que estamos con ese borrador que luego vamos a poder, como hacemos siempre los militantes y las militantes de nuestro partido, una cosa que nos hace grandes, ¿no? Debatirlo todo y enmendarlo todo para construirlo todavía mejor. En esa tarea, lo que estamos haciendo es renovar un compromiso que tiene nuestro partido, pero lo renovamos porque ya lo tenemos, ¿no? Y luego tendremos ocasión de escuchar a nuestra presidenta del partido, a Cristina, y a nuestra vicepresidenta del Gobierno, a Teresa, hablando de toda esa renovación, ¿no? Y que se traducen en una acción, os decía, impresionante a partir de la cartera del Gobierno. Pero yo quería comentaros
como coordinadora de este área, que si algo tengo muy claro es que esto no es una etiqueta, que la Agenda Verde no es un capricho y tampoco es una moda. Tenemos el imperativo de ponernos al frente de esta agenda, de liderarla, de ponernos por delante. Y lo tenemos que hacer porque si nosotros no nos ponemos por delante y ponemos por delante a nuestro país en esta agenda, quien nos va a llevar por delante es el cambio climático. Y eso lo tenemos que tener muy arraigado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y lejos de ser un desafío que nos tiene que achantar, yo creo que es un desafío que lo que nos arroja es la oportunidad de cambiar muchas cosas en nuestras vidas para mejor. En el fondo, este área de la ponencia habla de vivir bien, de que todo el mundo tengamos la oportunidad de vivir una vida digna y, sobre todo, saludable. Y eso significa que debemos relacionarnos de otra forma con nuestra naturaleza. O sea, la comunidad científica nos está diciendo, y estamos recopilando un montón de información y lo sabemos, oigan, que para cuidarnos a nosotros y nosotras tenemos que tener una naturaleza, un entorno, un territorio, un planeta sano. Porque si no lo tenemos sano, quienes enfermamos somos nosotros y nosotras. O sea, que además de porque nos lo creemos, es que es una cuestión también de nuestra seguridad y de la garantía a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país de que tenemos una oportunidad de futuro. Eso pasa porque en esta ponencia también tenemos que reflexionar pues, sobre la forma en cómo nos alimentamos, en la forma cómo nos desplazamos, nos movemos, en la forma en que queremos construir nuestro futuro de una manera más respetuosa, sin consumir tanto, sin producir de una forma como si tuviésemos unos recursos sin límites e indefinidos, ¿no? De una forma respetuosa. Segunda cosa que yo creo que es muy importante y a mí me ha dado muchísima fortaleza, ¿no? Como militante que soy, como vosotros y vosotras, es saber que esta es una agenda que nos permite generar riqueza. Y a mí eso me parece extraordinario. Ojo, generar riqueza, pero distribuida de una manera justa. Es una agenda que nos permite generar puestos de trabajo. Es una agenda que nos permite tener esperanza de futuro. Y es una agenda que nos hace mirar al medio y al largo plazo. Que esto que tenemos aquí, que es la Agenda 2030, es un paraguas que nos hemos otorgado toda la comunidad internacional y que España está ahí y el Partido Socialista desde siempre. Y tercera cosa que a mí me parece impresionante y que creo que vamos a reconocer y lo vamos a hacer de una manera muy comprometida en esta ponencia, es que nuestro paso por esta vida y por este territorio nuestro, que es nuestro planeta, deja huella, además de la de carbono, deja huella en la vida de los que están por llegar y de los que son más jóvenes. Y lo que vamos a hacer en esta parte de la ponencia y la ponencia entera nos lo debemos a nosotros, pero sobre todo se lo debemos a los jóvenes, a los y las jóvenes, a esa justicia intergeneracional. Quería comentaros que además de que será una ponencia, pues bueno, completa, y os lo decía, vamos a hablar, de, por supuesto, de lucha contra el cambio climático, vamos a hablar de agua, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de biodiversidad. No olvidemos que somos un país que tenemos un valor altísimo en términos de biodiversidad, seguramente el más alto de Europa, me corregirán si no es así, y que no podemos continuar consumiendo eso sin más, que eso no es ilimitado, ¿no? Y que tenemos que reducir. Eso, de eso va a la ponencia, pero también va de transformación industrial, ¿no? Os lo decía antes, vamos a tener que abordar otra forma de producir nuestros bienes, ¿no? Nuestros productos y otra forma de consumirlos. Eso también es muy importante. Es muy importante que algo que a veces nos pasaba un poquito de soslayo, y eso es muy importante también, valga la redundancia, en la tierra de la que yo vengo, que es de Baleares, que afrontemos un turismo diferente. Que no quiere decir solo que sea un turismo verde, que está fenomenal, sino que el producto turístico, eso que nos gusta hacer a todos y a todas, viajar, lo podamos hacer teniendo una oferta turística que es respetuosa, que nos proporciona alimentos pues, del entorno, que repercute en la vida local de las personas. Eso también forma parte de nuestra reconversión industrial. Y las industrias culturales, que se han visto tan dañadas, ¿no? Por esta pandemia que hemos estado, que estamos batallando. Creo que es fundamental. Voy a darle al esto porque no quiero, a ver, que me diga la coordinadora si voy mal de tiempo. Pero creo que también es muy necesario
que tengamos presente que, además de que el reto es muy grande, tenemos muchas fortalezas para afrontarlo. Además de que tenemos una provisión de fondos europeos que es fruto de una negociación importantísima y liderada, por cierto, por España y por nuestro secretario general, y que eso nos va a permitir hacer muchas cosas, pero es un desafío, creo que tenemos en el equilibrio del territorio también una gran oportunidad, ¿no? Eso de lo rural y lo urbano. El otro día escuchábamos, ¿no?, en el acto que tuvimos sobre reto demográfico, no me voy a extender, pero sí es verdad que tenemos en las ciudades una fortaleza inmensa, unos motores de cambio tremendos para esta agenda. Y tenemos una oportunidad de repensarlas y de rehacerlas, con un montón de gente dispuesta a ayudar. Creativos, arquitectos y arquitectas, urbanistas, administraciones locales, mundo de la ciencia, etcétera, con experiencias maravillosas aquí y en el resto del mundo. Y creo que ahí el cambio en nuestra movilidad va a ser fundamental. La rehabilitación de nuestras viviendas va a ser fundamental desde el punto de vista del ahorro energético, desde el punto de vista de nuestra salud, desde el punto de vista de que respiremos un aire más limpio y que seamos conscientes que los residuos que nosotros generamos tenemos que gestionarlos mucho mejor y hacerlo con una tecnología que nos permita ser mucho más sostenibles. Eso también tenemos que tratarlo en la ponencia. Y la fiscalidad, que ese es otro temazo que tenemos por delante, porque ahí también tenemos aspectos que afrontar. Todo eso no lo vamos a poder hacer solos, no lo pueden hacer solo los gobiernos, lo tiene que hacer todo el mundo, empresas, comunidad científica, sector educativo, trabajadores y trabajadoras, lo tiene que hacer el conjunto de la comunidad, lo tenemos que hacer con mucha transparencia, con mucha ilusión, con muchas ganas y siendo muy conscientes de que lo que hagamos aquí tiene mucho que ver con lo que vaya a hacerse en el mundo, porque somos eso, un partido comprometido con una agenda verde, internacionalista, en el que las personas siempre están por delante y vamos a hacerlo bien y sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Pues, Aina, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa idea para dar la palabra a Cristina Narbona, esa necesidad que tenemos, pero que al mismo tiempo es una oportunidad y sobre todo una oportunidad para ponernos al frente de esa agenda. Así que ahí es nada. Cristina, muchísimas gracias, querida Lina, querida Teresa, querida Aina, amigas y amigos, compañeros. Hace ya 4 años, en el 39 Congreso Federal, hicimos una apuesta muy clara que significaba dar un salto cualitativo respecto de la consideración del medio ambiente en nuestro proyecto político. E incorporamos entre nuestras señas de identidad como socialistas la sostenibilidad ecológica como requisito indispensable para garantizar la igualdad, para garantizar un progreso que fuera justo, que fuera seguro, que fuera duradero, puesto que todos los ciudadanos del mundo, los que viven ahora y los que vivirán en el futuro, todos tienen exactamente el mismo derecho a respirar un aire limpio, a acceder al agua potable, a estar protegidos frente a catástrofes de carácter meteorológico, climático. Hay una cuestión de igualdad que para nosotros, los socialistas y las socialistas, es siempre prioritario. Y si os miráis alrededor, los países que más sufren por el cambio climático, por la degradación ambiental, por la contaminación, son los países más pobres, son los ciudadanos más desfavorecidos. Luego, nuestro compromiso tiene que enraizar precisamente en esa lucha contra todo tipo de desigualdades. Y así lo escribimos en las resoluciones del Congreso. Y que yo recuerde, no hubo muchas objeciones ni hubo muchas enmiendas a aquellos párrafos. Yo creo que ya había llegado el momento, después de un proceso largo, de sentirnos identificados e identificables con un compromiso que no era tan explícito en el caso de la socialdemocracia en general y del Partido Socialista. ¿Quién no identificaba en España al Partido Socialista con la sanidad pública, con la educación pública, con las pensiones públicas, los derechos de los trabajadores, la igualdad entre el hombre y la mujer?
pero en cambio no se nos terminaba de identificar como una fuerza política que apostara por una consideración de la ecología en términos políticos. Y ese es el salto que empezamos a dar hace 4 años. Y desde luego hace 4 años, desde luego yo no, pero creo que casi ninguno de nosotros pensaba que iba a tener la enorme satisfacción de ver lo que podíamos ser capaces de hacer desde un gobierno socialista. Porque es verdad que comenzamos entonces a hablar de transición ecológica y Teresa empezó a desarrollar el trabajo con el Consejo Asesor para la Transición Ecológica y tuvimos a Hugo Morán y lo tenemos como secretario federal para la transición ecológica, comenzamos a orientar nuestros debates internos de una forma mucho más transversal, porque esto no va de un sector concreto, los bosques, el agua, la biodiversidad, ¿no? La transición ecológica necesaria alcanza a todas y cada una de las políticas sectoriales, a la política industrial, a la política energética, a la política comercial. Hay que intentar que sean requisitos, los requisitos de consumir menos materias primas, de consumir menos energía, de generar menos contaminación y menos residuos, de no degradar tanto los ecosistemas, tienen que ser requisitos en todas y cada una de las políticas. Por eso yo me siento especialmente satisfecha, muy feliz, de que haya una vicepresidencia del Gobierno para la transición ecológica y el reto demográfico, porque es la plasmación de lo que hace 4 años planteábamos todavía con un horizonte muy incierto y, desde luego, yo creo que no imaginando que íbamos a tener tanta oportunidad como la que tenemos ahora, de demostrar que se puede producir riqueza contaminando menos, destrozando menos los ecosistemas y, por lo tanto, manteniendo la salud del planeta y, con ello, nuestra salud. Y ahora, en esta ponencia, Marco, tenemos que dar otro salto y se está trabajando para que haya ideas fuerza que nos hagan mirar hacia el futuro con más ambición. Por ejemplo, incorporar en la Constitución española, que en algún momento se reformará, como derecho fundamental el derecho a la seguridad ambiental y a la seguridad climática. Ya otros países lo están haciendo. Todos los ciudadanos de un país deben de tener garantizado que los poderes públicos hacen todo lo posible por mejorar nuestra relación con el resto de los seres vivos, con todos los ecosistemas. Y hablando de seres vivos, pues también tenemos que dar un salto en lo que se refiere a la consideración del bienestar animal. Tenemos, por supuesto, directivas europeas en esta materia, pero hay que hacer un paso adelante para que efectivamente el maltrato animal, como decía nuestro fundador Pablo Iglesias, sea algo que no sea concebible en una persona que se dice de izquierdas. Los seres vivos merecen respeto. Formamos parte de una trama y cuando cualquier pequeño pedacito de esa trama sufre, de una forma o de otra, también nosotros sufrimos. Y hay que mirar hacia adelante. Y como hay que mirar hacia adelante, este gobierno ya ha hecho una de las cosas que dijimos que íbamos a hacer hace 4 años. Ponerle fecha de caducidad al uso de la energía nuclear en nuestro país. Hacer un calendario de cierre de las centrales nucleares. Parecía una cosa imposible. Nos costaba trabajo incluso verbalizarlo. ¿Y por qué se puede hacer esto? Pues, entre otras cosas, porque mucho ha cambiado la capacidad de generar energía con fuentes renovables, limpias, seguras. Y en ese esfuerzo podemos también ir cambiando el mix energético de nuestro país y hacerlo con todas las garantías de seguridad. Porque, fijaros, no hay ninguna fuente energética cuya huella sea más duradera en el tiempo que la energía nuclear. Si hablamos de los jóvenes de ahora, los de dentro de 100 años, los de dentro de 200 años, para ellos será muy importante qué decisión tomemos ahora, por ejemplo, sobre dónde se van a almacenar
los residuos nucleares. Y esas son responsabilidades políticas que desde el Partido Socialista trasladamos, obviamente, a nuestro gobierno. Y quiero terminar diciendo que efectivamente hoy tenemos ya más conocimiento que nunca y además un conocimiento que se expande en el mundo. Y eso es una herramienta que hace 10, 20, 30 años, desde que yo entré en estas cuestiones, ni mucho menos estaba tan disponible. Pero ahora sí. ¿Y eso qué significa? Que tenemos más responsabilidad que nunca, porque el tiempo corre y tenemos que convertir eso que algunos ven como nos van a prohibir, no, nos van a prohibir, no, nos van a ofrecer una forma mejor, más saludable de movernos, de alimentarnos, de producir. Tenemos que cambiar el foco de cómo se miran las cuestiones ambientales para dejar atrás esa idea de que las políticas ambientales son contrarias al progreso, son contrarias al empleo. No, no, es todo lo contrario. Bueno, pues de eso va este esfuerzo colectivo, querida Ina, y de eso va lo que vamos a ofrecer al debate de nuestra militancia y después a la sociedad española. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Me quedo con esta idea, nos quedamos con esta idea de que tenemos más responsabilidad que nunca. Pero también, querida Teresa, ya lo decía Cristina, el 39 Congreso ya puso el listón muy alto. Pero es que la acción del gobierno de que mañana hacemos 3 años de gobiernos progresistas también ha puesto el listón muy alto de cara a lo que tenemos que proponer y estos avances que tenemos que hacer ahora en la ponencia del 40 Congreso. Así que cualquier idea, obviamente, es más que bienvenida y tienes la palabra. Muy bien, querida Lina, querida Cristina, querida Aina. Todos, queridos, los que estáis en la sala, los que estáis viéndonos a través de las cámaras y todos los que habéis sentido esa llamada a la que aludía Cristina en su intervención. Cómo este partido quiso y defendió con orgullo el hecho de que una de sus señas de identidad, indisolublemente asociado a las cuestiones de igualdad de oportunidades, de reducción de brechas, de generación de alternativas, de conquista de la libertad, bien entendida, por cierto, era precisamente librarnos de las hipotecas de quebrar, de menosvalorar, de destruir el entorno sobre el que construir la prosperidad. Es decir, es imposible pensar en progreso e igualdad de oportunidades si no integramos dentro de las variables a computar el medio ambiente. Y esto se hizo en aquel Congreso de manera oficial, clara, con contundencia y rotundidad. No es que hubiera tradición previa, la había, y no es que nos hayamos quedado allí. También lo ha dicho Cristina, también lo ha dicho Aina y también lo ha dicho Lina. Qué bien. 3 años, y efectivamente 3 años marcados por un gobierno, por una acción verde. Hemos pasado de un país en el que se le había olvidado por qué es importante contar con las cuestiones ambientales en el debate público, en la acción institucional, por qué forma parte de nuestra responsabilidad, de nuestras obligaciones, a un gobierno que se lo cree, que lo ejecuta, que a veces sufre para poder combinar las distintas cuestiones de corto, medio y largo plazo, pero que lo hace con convicción. Y es verdad, que lo habéis contado también muy bien, que se trata fundamentalmente de vivir bien, de asegurar esos elementos de justicia, de equidad entre generaciones presentes y futuras, pero también dentro de la misma generación. Y esto a veces es complicado. Y tenemos nuestra obligación de abonar todas las oportunidades, porque no crecen solas, aunque las podemos identificar en un papel, de corregir todas las dificultades, todas las alteraciones, todas las brechas, todas las afecciones que hemos ido acumulando sin darnos cuenta a lo largo de décadas para facilitar
el poder hacer esa transformación muy rápidamente. Y han sido 3 años, yo diría, apasionantes, 3 años, querido Álvaro, en los que hemos estado currando activamente, intensamente. Empezamos con aquello que era icónico, probablemente una pieza muy simbólica de algo a lo que aludía Cristina, eliminando el impuesto al sol, que era probablemente de las mayores absurdeces que habíamos encontrado como herencia. Pero no paramos. No paramos buscando una reforma estructural sistémica del conjunto de la economía, entendiendo por qué progreso, sociedad, economía son elementos que tienen mucho que ver con medio ambiente y que aquello que durante mucho tiempo nos habíamos creído era una falacia. Nada de que el medio ambiente era limitaciones para el progreso social o limitaciones para el progreso económico. No hay nada más nocivo para el progreso social o para el progreso económico que no ser conscientes del terreno que se pisa, que es precisamente el medio ambiente. Y esta ha sido la agenda estos 3 años, intentando hacer reflexiones de conjunto de los grandes temas estratégicos. ¿Dónde queremos estar en 2030? ¿Por qué? Cuando nos planteamos dónde queremos estar en 2030 o dónde queremos estar en 2050, que a algunos les hace gracia que pensemos, cuando es algo que la gente seria intenta pensar precisamente para evitar confundirse lo más posible y acertar lo más posible, porque si ni siquiera hemos pensado, el riesgo de confundirse es mucho más alto. Bueno, pues cuando pensamos dónde queremos estar en 2030 y 2050, sabemos que hay una serie de riesgos que no estamos dispuestos a asumir. Riesgos que en la mayor parte de los casos están estrechamente ligados a las limitaciones ambientales. ¿Qué tipo de seguridad climática? ¿Qué pasa con las inundaciones, con la disponibilidad de agua? ¿Qué pasa con contar con energía asequible, previsible, segura, con poca afección ambiental? Porque nos importa para nuestras casas, para nuestro bienestar, pero nos importa también para nuestra industria, nos importa para el legado que tendremos que dejar a los que vengan detrás. ¿Qué pasa con nuestra contribución? Aquellos residuos que hasta hace relativamente poco no queríamos ver, pero que nos saltan a la cara. Nos saltan a la cara hasta cuando nos vamos a bañar a la playa de vacaciones y salen plásticos por todas partes o tenemos sorpresas desagradables con los peces que se pescan o con las ballenas. Hace poco hemos estado pendientes de una ballena, precisamente Aina y yo, en frente de las costas de Mallorca. Es decir, cada pequeña afección tiene mucho que ver con las decisiones que vamos tomando y la responsabilidad como partido y la responsabilidad institucional como representantes públicos o como personas a las que se nos ha encomendado una responsabilidad pública es identificar dónde están los problemas y corregirlos, anticipar dónde pueden llegar a estar esos problemas y evitar que se materialicen y buscar las alianzas, la difusión, la divulgación, los cambios que deben ser fáciles para cada uno de nosotros como ciudadanos, como consumidores, como productores, todas esas cosas a las que habéis estado aludiendo, pero deben ser justos también. Y esto es una variable importante sobre la que luego haré también alguna reflexión. Y es cierto que el Gobierno de España, como cualquier gobierno nacional, tiene una gran responsabilidad, porque tiene la gran responsabilidad de tener la visión de conjunto de qué y cómo, facilitar la información y las palancas que hagan sencillo el cambio, facilitar los consensos para que eso sea transitable, anticipar los problemas, introducir esas variables fuertes que el Partido Socialista, en este caso, defiende, de inclusión, de igualdad de oportunidades. Pero también es cierto que el mundo es mucho más complicado e interdependiente a gran escala, como decía Aina, pero también a pequeña escala. En realidad se necesita la complicidad, se necesita la militancia, se necesita entender que cada uno de nosotros somos referente, portavoz y ciudadanos activos, en modo de escucha activa, identificando dónde pueden estar problemas que se nos hayan escapado y compartiendo dónde pueden estar esos problemas para corregirlos. Y yo creo que esa es parte de las grandes virtudes del ejercicio que Lina, Aina, tenéis entre manos, ¿no? El poder incorporar todo eso. Y esa es parte también de la demanda al conjunto de los militantes del partido, pero también al conjunto de los actores de la sociedad que piensen que tienen algo que decirnos. Y creo que en estos temas hay muchas cosas que nos tienen que decir y hay muchas cosas que tenemos que explicar bien de vuelta, porque cambios tan importantes como los que estamos planteando en tan poco tiempo son muy complicados. Y es verdad que tenemos un marco estratégico de energía y clima y que sabemos dónde queremos llegar en materia de reducción de emisiones y que sabemos que tenemos que anticipar los riesgos de los impactos del cambio climático y, por tanto, estrategias de adaptación al cambio climático, cambiar nuestra relación con el agua, pensar en cuál es nuestra relación con el territorio inmensamente despoblado
porque también se nos olvidó mirar a una buena parte del territorio, pero generando problemas de calidad del aire o generando problemas de expulsión del centro de las ciudades a muchos de nuestros conciudadanos, que a veces son gestionados con interés por nuestros alcaldes y a veces, ¿verdad, Pepu?, con un poco menos de interés, con una mala conexión sobre qué significa vivir bien en las ciudades, respirar bien, tener casas bien aisladas, tener un transporte público de calidad. Por tanto, tenemos que hacer todas esas combinaciones y es verdad que tenemos una gran oportunidad con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sumando esfuerzos con nuestros compañeros, con nuestros conciudadanos europeos, sumando esfuerzos con nuestros conciudadanos nacionales, aportando de una manera transversal esa visión ambiental de limitación de recursos ambientales en un día, por cierto, en el que Naciones Unidas nos recuerda que ya no solamente basta con proteger los ecosistemas, hay que restaurarlos. Hemos llegado a un punto en el que la degradación de nuestros ecosistemas nos obliga no solamente a no aportar mayor afección, cosa fundamental, sino restaurar aquello que hemos venido degradando. O sea que esto también es significativo. Pero mi comentario último tiene que ver con ese proceso de cambio. Yo creo que es muy potente la expresión transición. Es muy potente, no se nos debe olvidar que es transición a un sitio, o sea que no puede ser una eterna transición, aunque sea un ejercicio que se hace al andar. Y en esa transición hay que tener muchísimo cuidado con cómo afectan las medidas que vamos tomando a las personas. La agenda ambiental tiene que ser una agenda social. No puede ser vista como una agenda de capricho que se impone. Tiene que prestar atención a los trabajadores, a sectores que de repente ven radicalmente cambiada la estructura en la que venían desempeñando sus funciones y que van a necesitar recualificación profesional en muchos casos o generación de oportunidades para sus hijos en esos mismos entornos. Pero también para colectivos vulnerables que pueden verse afectados por las alteraciones del clima o para consumidores vulnerables que pueden verse afectados por los cambios que se introducen en las señales de precio para facilitar que las decisiones de inversión sean distintas. Estas dimensiones de la transición son importantísimas y hay que gestionarlas con mucha atención y con mucha humildad, muy pendientes de aquello que nos podamos encontrar por el camino para corregirlo lo antes posible, para acelerar aquello que funciona y para corregir aquello que nos damos cuenta que no funciona. Pues muchísimas gracias, Teresa. Y por aquí creo que es por donde deberíamos de insistir, ¿no? Como Partido Socialista, porque lo decíamos antes, la transición hay que hacerla sí o sí, depende de cómo se haga. Y nuestro sello tiene que ser que eso, que esa transición, que es una transición, que no es una meta, sino una transición, sea justa, ¿no? Y normalmente, yo que soy profesora de Historia Económica, sé que no siempre las transiciones son justas. Digamos, siempre porque, el riesgo no se reparte de manera equitativa. Hay personas que llevan, digamos, un peso mayor del riesgo, ya sea por la edad, ya sea por la vulnerabilidad, ya sea por el género, ya sea por el territorio en el que habitan, la especialización de un territorio en determinados sectores económicos o en otros, por una mayor dependencia energética, por un mayor estrés hídrico, en fin, por muchas cuestiones, ¿no? ¿Cómo garantizamos eso? Yo lo pregunto a las tres, quizás lo hacemos en esta dirección, primero Teresa, luego Cristina y luego Aina. ¿Cómo garantizamos realmente esa apuesta nuestra para que la transición sea una transición justa, sin dejar a nadie ni a ningún territorio atrás? Yo creo que esta es la pregunta más importante de todas. No se trata solo de incorporar todo lo nuevo, sino de garantizar adecuadamente la salida de lo viejo y sus efectos que nos pueden haber pasado desapercibidos y que nos saltan a la cara. Y esto explica por qué hemos concentrado nuestra atención a estos aspectos redistributivos y de generación de oportunidades. Es verdad que la salida del carbón, por ejemplo, lo vimos con gran fuerza, y Isaura me acompañó en un episodio complejo en el que teníamos que ir a un sitio a explicar que cerraba la central de carbón icónica que había dado trabajo a toda la población y toda la comarca durante mucho tiempo. Es verdad que esto es más fácil cuando uno tiene tiempo, lo anticipa, va generando oportunidades y con esas oportunidades se va mitigando el impacto de decisiones que cambian completamente el perfil.
Es verdad que es muy importante trabajar con las personas, con las comunidades locales, para poder asegurarnos de que esas oportunidades funcionan. Pero a veces esa idea de transición justa la dejamos asociada a los trabajadores en el desempeño de determinadas funciones de una actividad que está cambiando, que es fundamental, fundamental, clave. Ha sido nuestro empeño desde el primer día. Fue quizá una de las medidas más emblemáticas el poder acordar con los sindicatos del carbón el cierre de las minas en octubre de 2018, que había sido enormemente complejo desde el punto de vista emocional, porque había elementos de solidaridad detrás, históricos, muy importantes en nuestras comarcas, pero va más allá de eso. También lo es con las señales que sabemos que tenemos que lanzar y que además están reguladas en el marco europeo, un precio del carbono que ayuda a poner de manifiesto el coste que tiene generar emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso es muy potente porque los inversores toman decisiones distintas y van acelerando las inversiones en energía baja en carbono. Y esto está muy bien. Y nosotros, además, como las tecnologías son asequibles, podemos producir y consumir a la vez, cosa que antes estaba reservada a grandes compañías. Se democratiza, se facilita una presencia mucho más grande y mucho más variada de energía. Pero claro, esa señal de precio de carbono también tiene otras consecuencias. Y es que genera un incremento del coste que no está repartido por igual. Por tanto, si queremos dar la señal de que los combustibles fósiles son más caros y deben contribuir a la transformación, cosa que hemos hecho esta semana remitiendo al Parlamento un proyecto de ley, sabemos que tenemos que pensar quién está en malas condiciones para hacer ese cambio rápidamente. Pues los que utilizan gasóleo profesional, los sectores industriales en los que no hay otra alternativa que utilizar gas durante mucho tiempo y hay que pensar cómo se acompaña ese proceso. Entonces, el Gobierno tiene que tomar medidas para paliar ese efecto. Pero no solamente eso, lo hemos visto también con otro debate que esta semana se ha enturbiado un poco. Hemos visto cómo el hecho de que haya un precio de carbono muy alto, aunque haya muy poquita generación eléctrica que emita gases de efecto invernadero, venía acumulando un incremento muy notable de los dividendos de empresas que generan electricidad sin asumir todo ese coste, que lo hacen de manera mucho más barata. Y yo creo que nosotros somos un partido serio, que tiene que ser atractivo en las propuestas que hace para los inversores, porque necesitamos que las empresas y los inversores nos acompañen. Pero creo que también forma parte de nuestra responsabilidad que esa transformación tan profunda pueda ser asumida por los consumidores. Que no se genere tanto beneficio, que el dividendo vaya directamente a las empresas y no redunde en favor de una reducción del coste para los consumidores. Y lo vemos también con otros debates que yo creo que son quizá han coincidido en el tiempo, no son lo mismo. Tenemos que indicar que es más razonable el consumir electricidad a las horas a las que está más disponible la red. Y esto nos lo ha propuesto el regulador hacerlo con una diferenciación horaria que a nosotros nos parece a priori que es una buena señal, pero hay que estar muy vigilantes, porque eso no puede generar tampoco efectos regresivos. Tendremos que estar pendientes. Y habrá, en su caso, que introducir las modificaciones que haya que introducir o invitar al regulador, que es quien tiene que hacerlo, en su caso, hacerlo. Hay que estar pendientes para que eso no genere efectos regresivos con determinados consumos cautivos. En principio, la propuesta que han hecho encaja bien y no tendría por qué producirse, pero hay que estar pendientes. Por eso digo que en cada uno de los campos donde intervenimos, sabiendo que lo estamos haciendo, facilitando una transformación que es muy buena en términos de resultado, pero que puede generar costes desiguales en los tiempos de transición, hay que ser muy claros, muy transparentes y con una vocación muy comprometida de vigilancia y corrección en favor de los ciudadanos y de los colectivos más vulnerables, incluidos los consumidores, con estrategias de pobreza energética, pero también con medidas correctoras de carácter fiscal, regulatorio, a que palíen esos efectos que no pueden asumirse por la distorsión que generan. La pandemia, no solo en nuestro país, en todo el mundo, ha acentuado la desigualdad. Los últimos datos nos indican que en España hay más multimillonarios que al principio de la pandemia y, desde luego, hay muchos más pobres. La desigualdad ha aumentado y es en ese contexto en el que tenemos que situar, de acuerdo con lo que señalaba nuestra vicepresidenta, la justicia social aplicada a la transición ecológica. Es decir, tener en cuenta que hay una distribución muy injusta de la riqueza, de los recursos, de los beneficios, de los salarios. Es decir,
ese es el mundo que como socialistas nos toca cambiar, y cambiar haciéndolo dentro de una regulación que sea a su vez justa, una regulación que establezca cómo se distribuyen los costes entre unos y otros para que no haya más perdedores que vencedores, sino que haya una contribución de todos los ciudadanos al proceso de transición. Eso se hace también a través de la fiscalidad. La fiscalidad, fijaros, la llegada de Joe Biden a Estados Unidos está suponiendo un cambio formidable en una línea claramente socialdemócrata, de intentar que la fiscalidad recaiga más sobre aquellos que más tienen, que tienen más patrimonio, que reciben más ingresos, y hay un acuerdo ahora mismo incipiente, pues por ejemplo, para que las empresas todas tengan un suelo fiscal. Eso hay que situarlo en el debate de cómo la fiscalidad tiene que incentivar los comportamientos más responsables, las tecnologías más limpias, más eficientes. Eso es uno de los desafíos que tenemos como país, como gobierno, obviamente también, porque tenemos distintos niveles de las administraciones que tienen sus propios esquemas fiscales, pero al final lo que tiene que quedar muy claro es ese empeño de justicia social que nos guía a la hora de hacer esta transformación de nuestra economía, esa transformación también de nuestra actuación en el territorio, el empeño de luchar contra la despoblación, contra el reto demográfico. Yo creo que nunca ningún gobierno lo había puesto a la altura que tenemos ahora, y eso es también una transición. Y fijaros, ahí la pandemia ha podido incluso ayudar, porque hay muchas personas que se han decidido a moverse hacia el medio rural, y tenemos mucha tarea por delante, que yo creo que está ya muy bien encauzada, y que desde la ponencia Marco lo que tenemos que hacer ahí es presionar todavía un poco más, hacer que esa ambición de mayor justicia social, cuando estamos haciendo transformaciones de tanto calado, nos guíe a todos en todos los espacios. Sí, sí, perfecto. Pues efectivamente, yo por apuntar una señal más, ¿no? Lo comentamos mucho con Lina también. Ahí también tenemos que andar muy en alerta para no caer en la posible desigualdad entre hombres y mujeres en esta transición. Y no olvidarnos, por ejemplo, que al final acaban siendo las mujeres, que son en un número mayor las personas más pobres en el mundo, las que acaban sufriendo una doble discriminación. Nos puede pasar también aquí. Y eso es algo que tenemos que tener mucho en la antena, ¿no? Porque eso también es otra forma de injusticia. Y ahí lo tenemos muy presente, y nuestra coordinadora nos lo repite cada vez que puede, ¿ves? Ojo, con no vayamos a reproducir. Y creo que estamos en muy buenas condiciones para decir, oye, que no nos va a pasar, que lo tenemos presente. Y que no vamos a hacer que las mujeres que nos hemos dedicado desde siempre a los cuidados, ahora también seamos las que nos vayamos a dedicar más al cuidado del planeta. No, no, también vamos a estar y vamos a procurar estar en los espacios de toma de decisiones importantes, a la vista está. Por tanto, creo que eso es muy esperanzador. Y luego creo que también, y lo apuntaba, me parece que era Teresa cuando decía, qué importante es escuchar a las personas, ¿no? Y tener, en el fondo, tener una ciudadanía crítica, activa y activista. Lo comentábamos el otro día, que tuve la suerte de compartir con ella un encuentro con un laboratorio, ¿no? de investigadores, docentes y activistas sobre cambio climático. Y eso pasa una vez más por la educación, la que llevamos 20 años, ¿no? de educación ambiental, y que ahora, también liderado por el gobierno, pero sobre todo por el conjunto de los actores en educación para la sostenibilidad, eso sea activo, eso es una agenda muy, muy necesaria, porque al final nosotros somos un partido que eso de la empatía se la practica, se lo cree y lo pone sobre la mesa. Me parece muy importante también que en esa mirada del territorio recordemos que este partido ha incorporado la accesibilidad de las personas, ¿no? Y que eso, la accesibilidad, la atención a la diversidad, esté en el planeamiento urbano de las ciudades, del territorio, del espacio. Lo hemos incorporado también con la mirada de las mujeres en el urbanismo, en la conciliación, ¿eh? En el mundo rural.
ahora tenemos que aportar también esa mirada en ese sentido de justicia cuando planificamos, sea nuestro entorno rural, sea nuestro entorno urbano, esa mirada de medio ambiente, de agenda que decía transversal Cristina, esa mirada de la salud, ¿no? ¿Cómo nos vamos a proteger y cómo vamos a cuidarnos y a cuidar aquello que nos rodea? Lo hemos hecho, lo venimos haciendo y creo que estamos en condiciones de ofrecer esa confianza a los ciudadanos y ciudadanas de que lo vamos a conseguir. Pues por ahí me gustaría que siguiéramos ahondando un poquito, ¿no? Tú hacías referencia a que, bueno, también a las desigualdades, ¿no? Que efectivamente soy muy pesada con eso, Hanna también, ¿no? Las desigualdades de género, y es que el contrato social del que venimos, evidentemente, no era feminista, pero tampoco era verde, ¿no? Con lo que posiblemente lo que necesitemos sea un nuevo contrato social, pero para hacer un contrato social, ¿no? Yo que ahora estoy en el Parlamento Europeo, hemos aprobado el Green Deal, ¿no? Pero efectivamente es un instrumento muy potente para la transversalidad de lo verde en todas las políticas públicas y en todo el ciclo de las políticas públicas. Pero quizás todavía falta el cómo involucramos realmente a la ciudad, la parte del deal, ¿no? La parte del contrato, ¿no? Con la ciudadanía, ¿no? Cómo involucramos realmente a la ciudadanía para que, como decía antes Teresa, bueno, lo habéis dicho todas, ¿no? También se corresponsabilice en esa transición, ¿no? Tú acabas de mencionar la educación, ¿no? Hay instituciones que también debemos reformar de alguna manera, cómo lo comunicamos, ¿no? Cristina, tú antes hablabas también de nuevos derechos, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar en esa parte del deal, del contrato, involucrar? Os lo vuelvo a preguntar a las tres y ahora, como Cristina habló antes de los nuevos derechos, vamos a cambiar el orden y le doy la palabra primero a Cristina y luego, si quieres, Teresa, sigues tú y luego cierra otra vez Aina. Es obvio que la sociedad no se cambia por decreto. Los decretos ayudan a cambiar el contexto, no, desde el punto de vista de las reglas del juego, pero para que cambien los valores, para que cambien los comportamientos, es necesario que las personas entiendan por qué hay que cambiar. Así que sí, la formación, la educación, la información son elementos fundamentales que están avanzando. Porque yo miro para atrás y pienso que qué poca gente sabía que en Madrid la mala calidad del aire suponía muchas enfermedades e incluso muertes anticipadas. Y cuando lo decía una simple ministra, pues me llamaban catastrofista, ¿no? Decían que cosas. Bueno, lo decía la Agencia Europea de Medio Ambiente, pero cuando lo decíamos aquí sonaba tremendo, ¿no? Bueno, yo creo que hoy hay muchas más personas, desde luego en nuestro país, que saben que la contaminación hace enfermar y mata. Y hace enfermar en particular a los niños. Antes de ayer veía en televisión que hay datos muy preocupantes, pasado el confinamiento, de incremento de las bronquiolitis y de las afecciones pulmonares, pero también las alergias, los problemas de la piel, de la vista. Hoy lo sabemos mucho mejor que hace 5, 10, 20 años, porque desgraciadamente la contaminación ha venido aumentando y no ha existido una respuesta lo suficientemente potente por parte de los poderes públicos y tampoco ha existido una conciencia ciudadana lo suficientemente exigente. Y como decía Ina, lo que necesitamos son ciudadanos críticos, exigentes, que cuando llegue la hora de votar, por ejemplo, no voten solo al partido que les dice que se pueden ir de cañas todas las noches, sino al partido que garantice mejor su salud y su bienestar, sus condiciones de trabajo. Claro, para eso previamente tenemos que ser capaces de dar mucha información a los ciudadanos. Esa es una tarea básica. Primero, desde la educación. Ya tenemos una nueva ley educativa que entre los principios educativos sitúa la educación para la sostenibilidad y que desde pequeños pues va generando una actitud
crítica hacia los fenómenos perversos desde el punto de vista ambiental. Pero eso tiene que ser formación a lo largo de toda la vida, en todos los estadios, en la formación profesional, en las universidades, en todos los currículums educativos, tiene que estar presente el requisito indispensable de tener en cuenta lo que los científicos llaman los límites planetarios, la ecología. Si no es así, pues tendremos a lo mejor magníficos ingenieros, magníficas arquitectas, médicos, que no habrán integrado algo que cada vez es más importante. Y luego hay que abrir espacios de participación en donde los ciudadanos se sientan con la capacidad de incidir. Es muy importante que en la ley de cambio climático se haya establecido la creación de una asamblea ciudadana para la lucha contra el cambio climático. Y hay muchos ejemplos a lo largo y ancho de los países de nuestro entorno de cómo incorporar de una forma activa a los ciudadanos. Ciudadanos mejor formados, más informados, con capacidad de participar y, por supuesto, con capacidad de actuar, de tomar decisiones. Nuestra vida es una secuencia de decisiones, desde que nos ponemos de pie por la mañana y decidimos encender o no encender un grifo o un enchufe, cuando vamos a comprar, qué productos compramos. Bueno, pues para todo eso hace falta que desde las instancias públicas se provea de herramientas. Y estoy segura de que vamos ya en la buena dirección. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, Cristina, recogería de lo que has dicho varias cosas que me parecen muy importantes, generalizables. Uno, transparencia, acceso a información solvente y educación permanente, reglada y de debate público. Yo creo que esto es clave. Es decir, una sociedad que es capaz de entender, de discriminar y de formularse su propio criterio. Dos, abrir cauces a participación distinta, que no significa sustituir a otro. Yo creo que somos interdependientes los unos de los otros, instituciones públicas y privadas, pero no porque seamos sustituibles y que entonces no sé qué empresa toma decisiones en vez del gobierno, no sé qué gobierno toma decisiones como consumidor. Yo creo que eso… pero es muy importante abrir cauces de comunicación y de participación permanente, porque en realidad eso es lo que hace creíble esa aspiración a abrirse a la participación, sirve para algo o no. Y es verdad que acabamos de introducir dos innovaciones que yo creo que son muy interesantes en la ley de cambio climático. Ha habido comisiones, consejos asesores desde hace mucho tiempo. De hecho, Cristina, en tu época de secretaria de Estado y de ministra, hiciste profuso uso de esa capacidad de interlocución con los ciudadanos a través de los consejos. Ahora vamos a ensayar otras dos cuestiones en el entorno de clima, por la transversalidad que tiene, por la complicación que tiene. Una asamblea que efectivamente activamos ya para reflexionar, interactuar y que haya un debate absolutamente neutro a la hora de elegir las 100 personas que lo compondrán y un poco motivando el debate en torno a las grandes cuestiones con profesionales empáticos y ajenos a la decisión del Gobierno. Un comité de expertos que queremos que emule en gran medida lo que es el IPCC, es decir, que la propia ciencia entre sus pares reconozca quiénes pueden contribuir, ayudar a entender, sintetizar qué se hace y qué no se hace. Pero me parece que no son los únicos ejemplos. Otra de las medidas, volviendo a la transición justa, que hemos intentado impulsar es… Y a veces desconcierta un poco la pregunta, ¿no? Cuando llegas a una comarca en la que se cierra una gran central de carbón y dices, yo estoy comprometido, sé que esto es complicado en esta zona y entonces queremos acompañar con todos los mecanismos de los que pueda disponer el Estado para ver cómo se generan oportunidades. Así que sentémonos juntos. Bueno, no, pero usted dígame. No, usted dígame no. Esto es muy importante, que haya una participación y una apropiación de la agenda y ver dónde se quieren… hacia dónde se quieren dirigir los recursos, porque se entiende que se aprovechan mejor los recursos endógenos. Y esto ha sido un poquito complicado, pero es muy interesante. Y, curiosamente, ha costado que participen los chicos jóvenes en esos procesos. O sea, que nos falta todavía alguna cosita que mejorar. Es muy interesante los debates en foros, evidentemente, universitarios, escuelas de educación reglada, un poco más allá de lo que son las clases y las lecciones de conocimiento clásico. No, educación es también
que los chicos se pongan a pensar y que formulen y que pregunten y que haya. Y esto yo creo que va más allá de los representantes de las instituciones. Son debates que calan en el modo en el que se entiende la educación, que forma parte de esa reforma, ¿no?, que se quiere impulsar para una educación mucho más vivida y no solamente una educación más clásica en el entorno del aprendizaje de conocimientos. Creo que hay otras muchas experiencias que nos van a ir permitiendo a aprender a cómo ser más respetuosos. O sea, a mí siempre me ha parecido que se puede discrepar generosa y profundamente de muchas de las opiniones de nuestro entorno, pero es muy importante respetar a la persona o a las personas o a las instituciones que se tienen enfrente y razonar, recuperar el valor, el significado que tiene respetar a las personas y dialogar. En un momento en el que tenemos tanto ruido, no solamente falsas informaciones, sino tanto ruido, tanto insulto y tanto desprecio por quien discrepa, que resulta muy complicado el poder debatir sobre las cuestiones de fondo, porque el ruido se lleva el debate sobre las cosas importantes y las oportunidades para generar consensos. Y me parece que forma parte de nuestra obligación también como partido político reivindicar, bajar el diapasón del ruido, respetar a las personas y dialogar de fondo. Yo creo que esto nos lo agradecería mucho también todos los ciudadanos, más cuando lo que estamos encarando, que es el tema, hemos abierto un poco el espectro, pero estamos hablando de transformaciones muy profundas de nuestra industria, de nuestro modelo de relaciones laborales, de nuestra relación con el entorno, de nuestra convivencia, pueblos, ciudades de ida y de vuelta, de nuevas oportunidades asociadas a la bioeconomía, a la protección y a la buena gestión de los recursos naturales, nuestra relación con terceros países. Yo creo que bajar el ruido, respetar a los demás y escuchar y aprender de lo que escuchamos es muy importante. Perdona, Aina, antes de darte la palabra, gracias, Teresa. Acaba Teresa de incluir un punto que yo creo que es importante, además que tú que has estado al frente de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo conoces muy bien, que claro, esta transición ecológica que tenemos que hacer no concierne solamente a las fronteras españolas, sino que concierne a todo el mundo, ¿no? Pues esa variable internacional, y ya os doy también, ya luego seguís una palabra ya para una reflexión final, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Puedes decirnos algo también de cómo incluir esa visión global en esta transición y obviamente en la ponencia? Claro. Sin duda es así. No podemos ni queremos desentendernos de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y somos un partido internacionalista, pero además somos un partido que en materia de cooperación para el desarrollo siempre hemos creído que nuestros avances tenían que ser avances de la mano del conjunto de la humanidad, ¿no? Desgraciadamente no todos vamos a la misma velocidad, pero eso no tiene que hacernos renunciar al empeño en contribuir a que los países puedan ir evolucionando hacia algo que es tan profundo y tan importante como los derechos humanos, ¿no? Que en definitiva es a sentirnos parte de un planeta y proveernos, ¿no?, de un trato de igualdad. En términos de transición, yo quiero ecológica. Me gustaría que recordáramos que han sido gobiernos socialistas y ha sido una secretaria de Estado socialista, y la voy a nombrar como Leire Pagín, quien impulsó por encima de todo un fondo del agua para llevar agua, ayudar a llevar agua a lugares recónditos de América Latina. Porque el agua es dignidad, es salud, es higiene, es oportunidad de trabajo, es agenda feminista, es tecnología, es conocimiento, y además se ha hecho desde entonces poniendo en valor a la comunidad científica local, a las empresas locales, facilitándoles herramientas, ¿no? Y tenemos un ejemplo maravilloso de que eso funciona, porque cuando el agua llega, llega la vida, llegan las oportunidades y llega el desarrollo. Y eso permite que algo tan importante y desafiante como es la migración, que tiene mucho que ver también con el cambio climático, con la escasez de agua, con la falta de oportunidades, con el afán de poder defender la vida de los tuyos y de poder proferir una vida mejor a tu familia y a ti, o de salvar tu vida, algo tan noble y tan humano como eso, puede haberse colmatado, puede haberse cumplido, pueda tener una oportunidad en su país de origen. Creo que en eso hemos sido líderes
Y eso no nos hace ser mejores, pero sí que nos hace ser coherentes. Y lo tenemos que defender y practicar más y más y más. Sí, la mirada tiene que ser global porque los desafíos son globales y nuestro entorno más inmediato es el de la Unión Europea, que tiene la enorme responsabilidad de intentar trasladar los valores que nos definen como comunidad de países hacia el resto del mundo y superar algunas de las distorsiones que han caracterizado nuestro desarrollo en los últimos años. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo los países de la Unión Europea han reducido emisiones de gases de efecto invernadero, muchos los han reducido de una forma muy significativa o han reducido la contaminación, no podemos olvidar que una parte importante de la contaminación que se genera en terceros países, en países en desarrollo, se genera precisamente porque ha habido una deslocalización de empresas europeas o porque las empresas europeas compran productos que se obtienen en países como China, en el sudeste asiático, donde no se respetan en absoluto los derechos humanos, donde no existen estándares de carácter social o de carácter ambiental. Yo creo que la reflexión que ya se está haciendo, el Parlamento Europeo trabaja sobre ello, respecto a cómo reorientar los tratados de comercio de la Unión Europea de manera que efectivamente se exija a los socios comerciales el cumplimiento de estándares análogos a los que nosotros nos imponemos, porque lo contrario sería, entre otras cosas, una enorme hipocresía. Compramos naranjas baratas de Sudáfrica, que por otro lado compiten con las nuestras de manera a veces muy dramática, sin preguntarnos cómo se han obtenido esas naranjas, sin preguntarnos cuál ha sido el proceso, su ciclo de vida. Tenemos dentro de la Unión Europea un enorme desafío. Y a escala internacional, como país miembro de Naciones Unidas, estamos comprometidos con la Agenda 2030 y eso tiene que ser algo más que nos pongamos el pin. Tenemos que conseguir, primero, que las agencias de Naciones Unidas y los programas de Naciones Unidas guarden mucha mayor coherencia entre ellos, porque Naciones Unidas es una cosa inmensa donde hay organismos que tienen muchísimo poder y otros que apenas tienen ninguno. Y efectivamente, si queremos avanzar en la Agenda 2030, hay que ser sobre todo coherentes respecto de sus exigencias. Y por último, a nivel internacional, tenemos la posibilidad, la capacidad de crear redes, redes ciudadanas, redes de mujeres, redes de jóvenes, redes de personas que se involucran en las organizaciones sociales de todo tipo. Yo creo que esas redes impulsadas con una determinada visión, como es la visión de la socialdemocracia, para que mejore la vida, no solo en nuestro país, para que mejore la vida en todo el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, pues muchas gracias por esta última ronda, ¿no? Que yo creo que pone de manifiesto que hay muchas actuaciones que tienen que ser congruentes fuera y que generan oportunidades fuera. Por tanto, estamos hablando cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de desarrollo, o sea, que es fundamental que el modelo de desarrollo que acompañemos sea compatible con no generar más afecciones ambientales y sí facilitar el acceso a los servicios ambientales de una manera razonable y sostenible. Estamos hablando de congruencia de las distintas agendas multilaterales o bilaterales, que yo creo que esto es también fundamental, y efectivamente hay un debate sobre cómo el comercio debe ser un elemento instrumental para facilitar la congruencia de todas esas actuaciones. Estamos hablando de interdependencia, estamos hablando de equidad, estamos hablando de una transformación muy importante para hacer lo que el Secretario General de Naciones Unidas recuerda que es la prioridad absoluta, hacer las paces con nuestro planeta, con la naturaleza, para poder generar esas oportunidades. Y a veces también hablamos de cosas icónicas, que son relativamente fáciles, de una diplomacia verde en la que nos deberíamos empeñar. ¿Qué pasa con nuestros mares? ¿Qué pasa con la Antártida? ¿Qué pasa con esas cuestiones que son emblemáticas ante los ojos de los ciudadanos y cuestan relativamente poco esfuerzo el poder acometer
de una manera muy clara el compromiso de la comunidad internacional en su vigilancia. Y yo creo que Europa tiene que mantener un protagonismo muy alto en esto. Ahora vemos cómo afortunadamente llega efectivamente Biden con una agenda de compromiso, y yo creo que es enormemente positivo, compromiso con la agenda multilateral, porque le interesa al pueblo americano no perder este tren. Europa siente que a Europa no le interesa perder este tren y no debe perder la bandera tampoco. Tiene mucho que hacer. Lo tiene ya publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y en su regulación nacional. Y último comentario, que no se nos ocurra jamás, como a veces escuchamos en foros un poco tertulianos, no tertulias como esta, sino tertulianos un poco más frívolos, eso de, bueno, pero si total como los demás no hacen, yo no hago, o como yo aporto poco, ¿para qué voy a corregir? Perdón, apliquemos el imperativo categórico sobre cuál es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, porque nos corresponde una parte muy significativa e incluso lo debemos hacer pensando de forma egoísta en nuestros propios conciudadanos y en nuestros propios hijos y nietos. Y yo creo que esto cambia completamente la dinámica si cada cual hace con arreglo lo que entiende que interesa, pasando esta variable de los límites ambientales en sus decisiones. Es mucho más sencillo ponernos de acuerdo, concertar grandes objetivos, grandes medidas, grandes líneas de información, transparencia, participación para una mejor gobernanza de un mundo muy complejo, muy interdependiente, pero muy, muy pequeñito, y evitarnos esas imágenes horrorosas del barco aquel en el canal de Suez que uno pensaba, ¿y qué tendrá ahí? ¿Lo que tiene ahí es importante o no? ¿Y lo que está detrás que no entra es importante o no? ¿Y qué consecuencias tendrá? Es decir, yo creo que estamos en pleno cambio de paradigma también a escala global y que merece la pena el poder ejercer nuestra responsabilidad en positivo y pensando todo lo que tenemos que ganar para vivir mejor si integramos esta variable con convicción y sumando esfuerzos. Pues muchísimas gracias a las tres, a Teresa, Cristina y a Aina. Tengo un minuto para acabar. Y yo destacaría, escuchando esta última ronda, que tenemos que transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo, hacia ese nuevo paradigma, ¿no? Sobre todo que no sea predatorio, ¿no? Con nuestros recursos naturales, pero tampoco con el trabajo de las personas, ya sea el trabajo pagado, el no pagado o el mal pagado, ¿no? Esas naranjas, ¿no? Que vete tú a saber no solamente cómo, qué recursos se han crecido, sino también qué salario se le estaba pagando a las personas que la recolectaban, ¿no? Ese nuevo contrato social, ¿no? Que hemos dicho que necesitamos para vivir bien, para crear oportunidades reales de vidas dignas, ¿no? Que decía Aina, el agua es dignidad, ¿no? Me ha gustado mucho esa frase, ¿no? Y sobre todo que tenemos que liderar, ¿no? Desde el socialismo, como venimos haciendo estos años atrás. Cristina recordaba cuando ella era ministra y decía, es una catastrofista, ¿no? Y sobre todo, ¿qué hemos hecho en estos últimos tres años con gobiernos progresistas? Y con eso acabo, emplazando a todas y a todos al acto que habrá mañana, precisamente conmemorando pues esos tres años de gobierno progresista. Así que muchísimas gracias a Aina, Cristina, Teresa, muchísimas gracias a todos los que lo habéis seguido desde aquí, los que nos habéis seguido por streaming y mañana más. Y seguiremos también.